La gobernación del Valle ha manifestado que está muy interesada en que la actividad pesquera de Buenaventura sea incluida en la lista de los trabajos a fortalecer con motivo de la comisión de regalías. Se confirma esto, sería positivo para reactivar el sector pesquero en la costa pacífica y sobre todo en Buenaventura. Representantes de la Secretaría de Planeación Departamental y de Agricultura y Pesca se reunieron con miembros del sector pesquero del puerto con el fin de analizar la posibilidad de que la actividad de la pesca sea incluida en el presupuesto que comprende el sistema de regalías para el próximo año. Hay unos avances importantes que venimos realizando desde el Nodo de Pesca y entre ellos es procurar que en el tema de regalías, los fondos que se han destinado para regalías, se haya una inclusión importante en el tema de pesca y acuicultura. Y es precisamente que contamos hoy con la presencia de funcionarios de planeación departamental y de la Secretaría de Ambiente y Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, en donde estamos determinando realmente cuáles son los proyectos que deben entrar para que con esos fondos de regalía nosotros podamos desarrollar. Proyectos productivos del sector pesquero estarían incluidos en el presupuesto para lograr reactivarlo. Estamos nosotros procurando para que desde el fondo de regalía pues se incluyan aportes, aportes para el proceso de dotación de algunos equipos que se requieren, por ejemplo, para el tema artesanal. Estamos pidiendo también que haya una dotación para los equipos de pesca industrial para diversificar la captura del camarón, que es lo que nosotros prácticamente desde el tema de Acodiarpe manejamos. A finales de este mes los representantes de la gobernación tendrían la respuesta final sobre la financiación de los proyectos de la actividad pesquera en el puerto. La Universidad del Quindío Creal Buenaventura informa que hasta el 16 de noviembre se encuentran abiertas las inscripciones para las siguientes carreras: Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, Administración Financiera, Tecnología en Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Tecnología en Obra Civil, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria, Licenciatura en Pedagogía Social para la Rehabilitación. Cualquier información, comunicarse al celular 316-478-2349 o en la página web www.uniquindio.edu.co. En Gane Buenaventura sí paga apostar. Se llevó a cabo la entrega del televisor LCD a la persona favorecida con el sorteo que estuvo promocionado por Superastro y Apuestas Unidas del Pacífico. Gane Buenaventura y Superastro cumplieron. El señor Jesús Álvarez fue el ganador del tercer televisor LCD, una promoción exclusiva para el bello Puerto del Mar, comentando las apuestas con Astro Sol y Astro Luna. Aunque ya tiene televisor, el de la casa no es moderno, por eso será un nuevo elemento que lucirá con su familia en el hogar. No, pues muy contento, feliz, claro, porque Apuestas Unidas cumple con los premios. Bueno, usted tiene televisor en su casa, ¿qué tipo de televisor tiene y lo va a cambiar o qué va a hacer con el que se ganó? Sí, se deja uno en la sala y el otro se mete adentro. ¿Pero cuál es mejor, el que se ganó o el que tiene en la casa? No, el que me gané, lógico, sí, feliz. ¿El gané sí paga apostar? Sí, bastante. Mes a mes, a partir de julio y a finalizar septiembre, Gane Buenaventura y Superastro fueron entregando los televisores a cada una de las personas ganadoras, agradeciendo el respaldo recibido, pues el gusto por el Astro Sol y el Astro Luna ha crecido en la ciudad entre los apostadores interesados en ganar dinero. En Gane Buenaventura, sí paga apostar. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página de internet www.soydebuenaventura.com. Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre, Noticiero de Buenaventura, para que le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo, que pueden saber todo lo que pasa en el bello Puerto del Mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com. Queremos informarles que estamos ubicados en una nueva dirección en el centro de la ciudad, calle Videla, en los altos de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. Allí está ubicado el noticiero de Buenaventura para todos ustedes. Calle Videla, en el segundo piso donde funciona la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.